Pues hola de nuevo, ya estamos aquí para presentarte un nuevo proyecto entre Golf Hadas, con H intercalada, y la Federación de Golf de Madrid. No te extrañará ver que no estoy en un campo de golf, y es que no siempre, porque hoy vengo a traerte a las jugadoras, pero cuando no juegan, cuando curran. Hoy vamos a estar con Mili Hernández, jugadora amateur de la Federación de Golf de Madrid, que es librera, y aquí la ves. Cuando no le da la bola, le da los libros. Ahora mismo vamos a hablar con ella. Mili, buenos Hola, días, ¿qué ¿qué tal, tal? Susana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Currando. Currando. Currando, Currando en porque Navidad, para no jugar tenemos al golf tiempo. también hay que currar. Sí, hay que currar porque, bueno, una es currante. Una curranta, una Para empezar, el curranta. golf es una especie de hobby que tengo, ¿no? Que ¿Sí? además me desestresa. Que de hecho, por eso empecé a jugar ya al golf. Ah, Bueno, muy aunque yo bien. empecé a jugar al golf hace muchos años. Es muy curioso, porque yo empecé en Edimburgo, en la calle Princess Street, que es, bueno, ahí hay unos jardines que tienen un putting green muy grande, y yo estaba estudiando en Inglaterra y en verano hacía de guía. Y cuando Ajá. dejaba a los turistas haciendo compras, turistas españoles, que yo, haciendo compras en la calle Princess Street, yo me iba a patear, A a patear. patear. Y tenía 20 muy poquitos años. ¡Qué barbaridad! Pues ayer, esto está muy lisito, aquí no Sí. pateas, ¿no? No, Aquí aquí no no se patea. pateo, pero si tengo algún torneo importante, sí que cuando tengo paz, Ah, muy bien. visualizo. Bueno, cuéntame, esta librería está muy centrada en un tema. Sí, esta librería está especializada en estudios de género y LGTB, o sea, es una librería especializada en literatura, ensayo, dirigida principalmente al público homosexual y lésbico. Muy bien, de golf no tienes nada. De golf no tengo nada. Nada. Y escucha, tú como librera, ¿qué Pero en mi casa leerás? sí tengo libros ¿Sí, de no? golf. ¿Serías capaz de escribir un libro de ¿Sobre golf? golf? Sí. Además, Tenemos. Pues sí. No, además mira. escribiría un libro de golf para principiantes. Yo creo que es muy importante que la gente que se acerca al golf no se desanime. Entonces, creo que es importante contarles que tú también has estado ahí y que se puede llegar a tener un hándicap medianamente regular, por decirlo así. Uno para divertirse. Uno para divertirse, sí. Muy bien. No, Mili, una de las cosas que sí me gustaría preguntarte, estamos hablando de golf, estamos en tu librería muy especializada, me gustaría que me hablaras del tabú, si lo hay, si no lo hay, de la homosexualidad en el deporte y en Sí, el golf en concreto. hay un tabú todavía, es el gran tabú, la homosexualidad y deporte, ¿no? De hecho, hace unos años me hicieron una entrevista en El País y dije que me había costado más salir del armario como golfista que como lesbiana. Y sí que es verdad, porque en el mundo del golf, como vuelvo a decir, es un mundo un poco peculiar, por decirlo así, ¿no? Y entonces yo recuerdo que el primer día de mi clase de golf dije, Mili, tú vete ahí a clase y que no se note nada. O sea, que no se note nada. Fíjate, una persona que estaba fuera del armario, ¿no? Y sí que tuve cierta precaución al principio de quizá la palabra era molestar, no sé si era molestar o no encontrarme con ningún problema, ¿no? Sí, es un gran tabú, pero existe. La LPGA americana, hay muchas mujeres lesbianas que han salido del armario, también en Inglaterra. En España las hay, que salgan del armario es otra historia, porque todavía España va un poquito atrasadillo en esto, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me encanta es que yo como mujer lesbiana, dentro de lo que es el mundo del golf, el que me muevo, la Federación de Golf de Madrid, los circuitos senior y pitch and putt, yo nunca he tenido ningún problema, nunca he tenido ningún problema. Que pueda haber gente que piense, me da igual, no sé, yo lo tengo muy claro y yo soy una persona que salí del armario hace muchos años, cuando vivía en Estados Unidos y allí en Inglaterra, y me enfrento con todo mi respeto, además creo que con todo mi respeto, yo animaría a todas esas mujeres y hombres que son gays y lesbianas que salieran del armario. Es verdad que es un espacio un poco peculiar, ya te digo, porque yo a veces estoy pateando y la primera palabra que oigo a alguien que patea y se queda corto, ¡ay, qué maricón estoy! Pues sí. Todavía existen ciertos prejuicios, todavía se utiliza un lenguaje muy homófobo dentro de lo que es el golf, pero poco a poco las cosas irán cambiando, es cuestión de tiempo. Fenomenal, Mili, pues ha sido un placer estar contigo en tu librería, que nos hablaras de todo esto y de poderte presentar al mundo Muchas y que el gracias. mundo se abra. Muchas gracias. Si quieres también tú ser protagonista de estas historias, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Espero que te guste. Aquí te dejo.